She's the queen of style today. Saturn that high today. Sally, she's jumping up, making all the cats in the barn stop. She's jumping, leany hopping, her prances eye popping. Look at her style and grace when she keeps up. Que ahí llega. No la miren a los ojos ni la contradigan, que se pone como loca. Pero fuera de eso, es un ser de lo más entrañable. Nuestra conductora de cabecera, Laura Oliva. Una topadora impresionante. Hola, muy buenas noches. Hoy es miércoles, mitad de la semana. Ya comenzamos 12 en punto de la noche aquí en Aceite de Oliva, en Ciudad Abierta. ¿Cómo les va? Hoy estoy en fino con vosé con mi cartel. Mire, se puede mover esto acá, mira. Esto no es de pedo, ¿eh? Pero no importa, esto no es de pedo, es bien a propósito. Estamos comenzando este programa hermoso. Aquí estamos todos juntos en el saxo, como siempre o últimamente, está el señor Javier Carbone. ¿Cómo le va? Vamos a desarrollar unos tópicos que está trayendo Javier en la próxima, ¿verdad? Digamos, son tópicos para el monólogo. Ya lo vamos a hablar, pero así como lo ven con esa carita de bueno, mucha más carita de bueno que Maurici, está tirando algunos títulos que ya los vamos a utilizar. El que no tiene cara de bueno para nada, pero para nada, es un demonio. El demonio de Tasmania, vestido con pollera. ¿Cómo nuestro chico? Hay que repetir. Ha hecho roncha el video del Chico Guá, tiene su propio tema. Es el señor que nos levanta aquí como locos, el ánimo en la batería, es el señor Fernando Valle. ¿Cómo te va? Bastante bien. Pensé que me ibas a contestar. Buah. Bueno, muy bien. Y a cargo de todo esto está el señor Hernán Matorra. No necesita presentación. Es así. Ya no me... Yo sé qué más decirle. ¿Cómo anda? ¿Todo muy bien, bien? Muy bien? ¿Está tranquilo? ¿Está tranquilo, bien? ¿Descansó? Descansadísimo. Perfecto. ¿Está descansado? Sí, sí, me imagino. Bueno, muy bien. Ah, como siempre, tenemos zapatos Mikel Uzi, que son una belleza, una divinura. Hoy me puse los plateados. Mire lo que son. Ay, por favor. Medias Nivea. Uno de los vestiditos, así que te los pones y listo, no tenés más nada que hacer, que son los vestidos de Vero Farr. Y como hoy Raquel me hizo así una colita y me recogió el pelo, entonces me puse aritos de Escuela de Sirenas. Así está, en honor a la bonita página que hemos interpretado ayer. No sé si vieron el programa de ayer, ojalá lo hayan visto, porque si no se van a perder una cosa hermosa. En honor a la bonita página que hemos interpretado con el maestro Matorra, aquí presente, en honor a los boludos, o cuando uno se vuelve boludo, y que los boludos no tienen edad, que todo en todos lados hay boludos, que uno no porque se reciba de algo deja de ser boludo, que no tratemos a los jóvenes de boludos, porque en realidad los viejos son también bastante boludos y todas esas cosas. Yo he pensado... Y he pensado qué loco cuando uno en realidad, que se cree un poquito, no se considera una boluda, se vuelve boluda en ciertas circunstancias. Digamos, de la canción de ayer se desprendió que uno a veces no es boludo, pero hay momentos, hay circunstancias, hay cosas que te sacan tu parte boluda. En mi caso, ¿no les pasa? ¿Cuándo uno se vuelve un boludo? ¿Cuándo uno que más o menos se cree una persona mínimamente inteligente dice, en esto me pongo boluda? ¿Cuándo estamos boludos? ¿Ves? Cuando me preguntan. Exactamente. ¿Cuándo cumplo año yo? Ahí está, perfectamente. Al maestro Matorra le pasa cuando yo lo encaro y le pregunto algo. A mí me pasa cuando se me descompone el auto. Cuando se me descompone el auto, yo, señor, señora, me vuelvo boluda. Toda la rapidez, toda la inteligencia, todo el cerebro, todo plum, se me diluye, se me va. Arrancamos con el hecho de que cuando se me descompone el auto, yo soy de las que salgo del auto, abro el capó, me quedo mirando el motor y me rasco la cabeza, así. Al mejor estilo, como una especie, no sé, como si me voy a agarrar un brote de Alzheimer en una milésima de segundo, como un MacGyver, así es, con Alzheimer. Miro, como si yo entendiera algo, digamos. No sé arreglar una licuadora, no sé arreglar un enchufe, no voy a arreglar el motor del auto. Yo tengo la fantasía, creo, en mi interior, de que adentro del motor del auto hay un enchufe gigante, ¿no es cierto? Que se desee, yo voy a abrir el capó y va a estar desenchufado, así. Y yo lo voy a agarrar y lo voy a enchufar y voy a decir,
¡Ajá! Y anda de nuevo el auto. Pero en realidad no sucede así. No es tan fácil. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque no voy a poder arreglar eso. Hay más posibilidades de que yo arregle una bomba al final de Misión Imposible, de que yo sepa hacer algo con el auto. Entonces, ¿qué hago? Por supuesto, llamo a la grúa. Con la primera contestación de la niña del call center ya me complica la vida, que me pregunta, ¿qué desperfecto tiene el auto? Frente al motor, ¿no es cierto? Sí. No anda. ¡Ah, claro! No puedo decir otra cosa. No, ahí no me sale. Estoy boluda, como les decía. No puedo decir otra cosa. Me dice, bueno, quédese tranquila. A ver, dígame en qué dirección está. Ahí también me agarra un rasgo que en otro momento no lo haría, pero para nada, que me bajo del auto, voy con el celular, le digo, espéreme, ya le voy a decir, y voy hasta la esquina. O sea, no me basta mirar derecho donde estoy sentada en el auto, digamos, mirar derecho al edificio o a la casa que esté ahí para decir la altura. No, voy hasta la esquina y digo, Rivadavia al 4500. Ahí la señora me dice, bueno, muy bien, quédese tranquila, ya le mando la grúa, en 45 minutos está. Para los boludos, 45 minutos son una eternidad. Cuando uno se vuelve boludo, se presiona mucho. Entonces, ¿qué hago? Me quedo sentada en el auto, esperando los 45 minutos, agarradita al volante como si me fuera a abducir un ovni y no me lo quisiera perder. O sea, me quiero quedar ahí, no hago nada. No se me ocurre hacer nada, no se me ocurre llamar por teléfono, no se me ocurre adelantar un trámite, no se me ocurre nada. Lo único que hago es quedarme ahí, sentadita, esperando que venga la grúa y mirando el reloj cada 20 segundos a ver cuándo viene la grúa. Cuando llega la grúa, baja el señor de la grúa, que digamos la verdad, te mira con cara de... ¡Qué boluda! ¿No es cierto? Porque como si fuera culpa tuya, te mira con cara y me pregunta, lo engancho al auto, todo, yo digo gracias a Dios que llegó, y me pregunta, ¿a dónde querés que te lo lleve? Y yo le digo, a casa. Como si en mi casa yo tuviera la escudería Ferrari, digamos, ¿para qué carajo quiero llevar el auto que no anda a mi casa? Entonces el señor me mira con cara de, ay, Dios mío, qué pedazo de boluda, y me dice, ¿no querés que mejor te lo deje en la puerta de un taller mecánico? Y yo, que estoy boluda, digo... ¡Ah, claro! Un taller mecánico, claro, mejor. Cuando me viene todo eso, me lo engancha. Llego al mecánico y, por supuesto, el mecánico a media cuadra se da cuenta que yo soy la clienta ideal para boludear. Entonces arranca con esto, se le da esto, el otro, lo demás. Me da toda una perorata de cosas técnicas que, por supuesto, yo no entiendo nada, a lo cual solamente respondo con ajá, ajá. Y cuando termina todo eso, le pregunto, pero esto más o menos... ¿Cuánto me irá a salir? En ese momento, no se sabe, en ese momento el señor dice, pero yo no te lo puedo calcular así ahora, así en este momento, a ojo de buen cubero. Bueno, 5 minutos para saber cuál era el desperfecto del auto y necesita 2 horas para hacerme el presupuesto. Yo, que en ese momento, si estuviera viva, le diría, dale, no me estás queriendo cagar. En ese momento que estoy boluda, digo, bueno, entonces me voy sin saber cuánto me va a costar el arreglo. O sea que la cosa, cuando vuelvo, puede costar entre 10 pesos o 75 mil dólares. Obviamente, está más cerca de lo segundo. ¡1.600 pesos! Costó el arreglo, que yo no tenía, me lo tuve que ir a buscar a mi casa, pero le cambiaron la pastilla de freno. Por suerte, le digo una cosa, no me hago perno y corona, pero el auto frena. ¡Ah! Es una cosa impresionante. Cuando termina toda la anécdota, me voy con un leve dolor en el alma por la sensación de haber sido boludeada, digamos la verdad, y un intenso, intenso dolor en el culo por lo que me costó el arreglo. Digamos, es así, esa es la combinación perfecta. Por eso, amigos, no se preocupen, todos tenemos nuestro talón de Aquiles. Aquí comienza este programa que hemos dado en llamar Aceite de Oliva, porque muchos fueron los llamados, pero pocos los boludos elegidos. Mucho más de su extensa carrera en la próxima media horita de Aceite de Oliva. ¡No te muevas! Quiero que elijas una de las tres tarjetas. Este juego tiene que ver, obviamente, con mi apellido. Cualquiera de las tres tarjetas, vos la elegís y yo te digo de qué se trata, qué es lo que me vas a tener que contestar. ¿De qué sos virgen? ¿De qué soy virgen? Uf. Cuando es así, porque lo toman literal. ¡Ay, pero claro! ¡Laura Oliva! Soy virgen de algo que no recuerdo. Se te hizo como una imagen rara. Sí. Se pasó como una imagen. Sí. A mí me gustaría manejar un camión. Soy virgen de un camión. Quiero subirme un camión.
gracias como siempre por nuestros hermosos instrumentos. Vamos a repetir todo lo mismo, hay que hablar hermosos instrumentos. Ya sabes que si vas de mi parte tenés un descuento en la matrícula. ¿Por qué? ¿Qué estoy diciendo últimamente? No, en la matrícula de la gran escuela musical Manis. Ay, me estaba, ay, cómo me... Me encanta que me come así, me tengan cagando. Bueno, muy bien. Y todos nuestros muchachos, por eso todo el mundo pregunta, igual no lo voy a vender a Vallés como la otra vez, están vestidos por matices. Ella ya está preparada para la entrevista. Vamos a hacer la entrevista en el último bloque. Vamos a hacer ese éxito maravilloso que ella está haciendo en el Regina, en la Avenida Santa Fe. Forma parte del elenco de la Casa de Bernarda Alba. Hoy vamos a hablar de todo con la señora Mimi Ardu. Como si lo hubiéramos planeado. Vení, ahora como si supieras. Mira, la cosa sí, es... como si supieras. Nos paramos aquí al lado. Nos paramos acá. Vos sabés que la nota arranca siempre con un Google. Una frase que vos dijiste y que a nosotros nos llamó alguna... No, a ver. Vamos a ver de qué se trató esta vez. Algo que nos llamó la atención, que dijimos, mira, Mimi, a ver... Se me tiran chicos de 14 y 16... ¡Huyamos! ¡Que no se vea la foto! ¡Vení! Se me tiran chicos de 14 y de 16 años en el Facebook. Sí, pero, la verdad, aflojen un poco. Pero, ¿por qué no? ¿Qué pasó? No, me da vergüenza. Pero esto fue a raíz de que... ¿Cómo explotó todo esto? Digo, ¿cómo explotó? Primero tengo sobrinos muy chicos. Sí. Y de repente que me pasen estas cosas me resulta horroroso. Cuando me dicen tengo 14, me vuelvo... 14 es muy poco. No, es muy por poco. Favor. Sí, 14 es muy poco. No, pero un 20, un... No, tampoco. Pero es alarador. No, que yo no, o sea, en realidad tengo Facebook justamente para promover las cosas que estoy haciendo. Claro. Y pero... lo que no hacen los que se meten en Facebook es ir al teatro o al cine. En realidad lo único que les interesa es ir a tomar un café y recordarme las escenas de sexo del bonaerense. Ah, fue por el bonaerense la sangre cosa. Bueno, el bonaerense lleva todos los premios. Sí. Después sangre fría. No, 14 y 16 es muy poco. Bueno, el Facebook sirve para pocas cosas. Que los yo chicos te digo debutan la de la manera que pueden. De la que pueden, a los manotazos, diría. No, pero el Facebook, sí, mucha gente lo utiliza. A mí me dicen cuando no, pero está bueno para promocionar, pero después pasan este tipo de cosas. ¿Y cómo los parás? Es imposible. No, bueno, los parás con las escenas del bonaerense. Eso, no sé. Cosas, pero digo, ¿cómo pasa? Es así, pasan estas cosas. Igualmente, digo, siempre fue... digamos, hay otra declaración muy, muy graciosa tuya que es soy buena actriz y estoy buena. No. Eso yo no lo dije No así. Lo dijiste. Así no. Yo dije que para hacer ese tipo de escenas, evidentemente, algo de talento debo tener y parece que para los productores, en ese momento, todavía estoy buena. Bueno... ¿Todas esas parece palabras las sacaron? Que... Sí, me todas dejaron. Esas palabras las... Esto, ay, sí, soy no, buena no, actriz no, y no, estoy buena. No, pero es verdad, Mimi, ¿por qué no? No, porque bueno, no es así. O sea, yo la verdad siempre dije mi edad, vivo las cosas el aquí y ahora. No tengo ningún delirio de nada, de ser lo que no soy. Y listo. ¿Te gusta hacer desnudos? Tampoco me voy a hacer cirugías en la cara. No, por supuesto que no. ¿Te gusta? No, me gustó en el momento. No, no lo disfruté porque es muy difícil. Pero también yo estaba entre irme a Costa Rica a vivir, no tenía dinero, no tenía trabajo. Fue en un momento. Fui a hacer el casting, claro. Ah, qué interesante. Por Gorlero. Gorlero me obligó. Mirá qué bueno. Porque se estaba desarmando todo el grupo y yo estaba vendiendo publicidad para cable. O sea que cualquier cosa. Ay, mi amor. Cualquier cosa hablamos. No sé. Pero no, me por llamas, favor, ¿no? Ahora no vamos. Y se estaban tomando los y castings. Entonces, para... claro, yo había ido a Costa Rica. Y de repente, bueno, dije, allá conocí a una persona, porque siempre que uno se muda... Porque siempre, sobre todo se muda a otro país. Si te vas, levantás todo. Y agarrás la valija con la tanga. Porque eso tiene nombre, esa se llama, no sé, eso nombre me volví Rica, loca, sí. Denzel se llama. No, ¿y te ibas a ir? Y me iba a ir para no volver nunca más. Uh-huh. Encima, bueno, en Costa Rica nos adoran, viste, que nos aman. Es en el único lugar que nos quieren no, aparte. No, el Caribe en general tiene sí, como por un amor. Eso, porque el Caribe está claro, con el... Claro, es a las 8 de la mañana con el tequila. Con el trago y ya. Y entonces diste el casting. Y bueno, fui al casting y ese mismo día quedé.
Y ese fin de semana yo tenía ya el aviso que lo puse a las 10 de la mañana en el diario Clarín y después fui al casting porque me obligó Gorlero y después a las 8 de la noche fui al casting y a las 11 Trapero me dijo bienvenida a la bonaerense. ¡Qué maravilla! Entonces yo ese fin de semana tenía toda la gente que iba a ir a ver el departamento, porque ya el diario ya había publicado. Ya habías publicado, claro. Que lo querías. Entonces, tenías el departamento para vender. Claro, entonces subía y bajaba las escaleras, como son diciendo, tres pisos por escalera, cuando llegué a hacer la escena que estoy dando clase, estaba así arruinada, pero en realidad no fue una preparación, fue la preparación en mi casa, porque yo subí y bajaba las escaleras. Escuchame, el pobre chongo que de la costa. Y viste, que quedamos así chateando. O sea, que se ve que el trabajo tiró más que el amor. No, mirá, es está que con no, esto bueno, es un titular. No, pero ¿sabes qué pasa? Pero de costar, rompiste el pasaje así. Pero no, en realidad iba porque era una alternativa. Yo dije, bueno, a lo mejor... Una sonrisa, no te lo crees ni vos, Noemí. No te lo... Te iba porque dijiste, bueno, entre estar sin nada y este chongo, el zunga. Y de repente te salió un labor y dijiste, ¿sabes qué pasa? No, pero la verdad que sí, me gustaba. Vos sos profesora de piano. Sí, también. ¿Y ejerciste alguna vez? No toco ni la cucaracha, así que no. Ah, mira, te íbamos a hacer la gracia de que te sentaras al piano. No, pero vos sabés que en algún unipersonal seguramente lo haré. ¿Y tenés la idea de hacer de armarte un unipersonal? Algún día sí, porque ¿no? Yo canto, bailo, hago todo, ¿viste? Ay, soy tan talentosa. Mire, soy buena actriz, soy talentosa y estoy buena. Buena. Es así, bueno, ¿viste? Y no tengo abuela. Ahí lo encajamos. Ahí lo encajaste perfectamente. Y, o sea, que a partir de lo del bonaerense empezó como toda esta... Como... Y no paré de trabajar, pero además la gente que se iba a otro país a vivir, muchos, o sea, vieron mi caso como un referente. Claro. Que de repente algo te pasa en la vida, ¿y que cómo te fue cambia lo de Gorlero todo? Que me contaste? Y fue, o sea, triste por un lado porque se iban nuestros amigos, uh-huh. Se iban a vivir a otro lado, uh-huh. Entonces se desarmaba el grupo. Y con Gorlero hace muchísimos años que somos amigos, desde que estaba en Semanario, mirá. Ajá. Y bueno, llegó ese momento y me dijo, por favor, te lo pido, anda al casting. ¿Pero por qué? ¿Porque él sintió...? No, porque justo él creo que había tenido un problema con la que iba a ser el bonaerense. Está bien, pero él... Entonces, estaba buscando desesperadamente, porque faltaban 3 días para empezar el rodaje. Sí, pero algo vio, y llamaron llamaron a un amigo de Gorlero. Sí. Que me había conocido en un cumpleaños de Gorlero. Me dice, mira, a mí me parece que Mimi reúne las características para ese por persona. Eso, pero ya te había, algo vieron, sí. Porque Tino tampoco se toma la decisión así tan rápidamente. No, hice el casting con el bonaerense y algo vio, le dije, bueno, mira, llámame, porque yo ya este fin de semana vendo el departamento y por ahí la semana que viene ya no estoy más. Qué loco, ¿y qué sentiste ese fin de semana que te cambió todo tan radicalmente? No, llega un momento que ya no siento, estoy tan anestesiada con este trabajo que ya no siento nada. Eso sí es literal. Que no siento, todo puede pasar, ¿no es cierto? Sí, yo vivo, qué sé yo, la vida me lleva a Costa Rica, otras veces me llevo a Estados Unidos, la vida a no te lleva un chongo, decilo, Mimi, admitilo, la vida no te lleva a ninguna parte. Sí, en realidad a mí siempre me tiró el tema, por eso ya no me tira más. Ya hubo otro, veo. Sí. ¿Cómo se fue al carajo esto? Contame. Me fui a México, pero no, en ese momento me fui por trabajo, pero enseguida. Pero enseguida. Sí, entonces estuve 4 años con un mexicano. Ajá. Y después conocí a mi marido, que fue el amor de mi vida, y ahí quedé viuda, en el 89. Uh-huh. Y en el 91 volví y me tocó hacer Antonella, que fue un gran éxito y todo, pero yo estaba destruida porque era el amor de mi vida. Uh-huh, uh-huh. Pero lo bueno es que me enamoré también. Seguro, ¿no? Mucha gente pasa por esta vida sin siquiera arrimar a esa sensación. Sí. ¿Qué te iba a preguntar antes de que me dijiste? ¿Cuándo tuviste ese periodo de vender publicidad todo, o de lo que sea, digamos? Mm. Vendía publicidad para cable, pero comíamos carne una vez por semana, que cada vez que hablamos con el conductor del programa nos reímos mucho. Incluso el productor está produciendo ahora varios programas, uh-huh, en cable. O sea, que cambió para él también la... No, para él siempre fue bueno. Claro, o sea, claro. El tema era para mí, que yo decía, bueno, no tengo trabajo en lo mío, y le pedí a este amigo, a Claudio Delgado, ajá, me dio un espacio, entonces yo conseguí un productor, hicimos este programa desde Costa Rica. Pero se te escucha con la misma sensación con la que después vino toda la buena, ¿no? Como es parte de... No, es que a mí me divierte, no todo. Sé, porque yo estoy en este medio, pero no pertenezco.
parezco mucho a ningún lugar. Soy muy libre. Uh-huh. Yo soy como una libélula. Hoy estoy acá, mañana estoy en otro lado. Si no la paso bien, yo sé que tengo la fuerza para irme porque sigo viviendo en este lugar, 3 pisos por escalera. Uh-huh. Entonces, eso me da una libertad. Yo no tengo que mantener ni yate, ni 4x4, ni piso en Libertador. Entonces, esto me da una coherencia. De armar la Barquita. De viajar en subte y si tengo, viajo en taxi. Si no tengo, no es que te digo la paso súper. No, pero, no, por supuesto. Pero tampoco... Soy muy austera, uh-huh. muy austera. Uh-huh. Nos vamos a ir a un corte. En el próximo bloque vamos a hablar... periodo de austeridad. En este periodo de momento de austeridad. En el próximo bloque vamos a hablar del éxito de la Casa de Bernarda Alba. Vamos a hablar de los personajes, de tu personaje y de tantas cosas de las que justamente trata y habla una obra tan profunda y tan maravillosa como esa. Ya venimos, no te muevas. Regina, ahí en Santa Fe, casi llegando a 9 de julio, ¿verdad? Es el teatro que está en la Casa del Teatro. Exacto. Exactamente. Está la Casa de Bernarda Alba, dirección de Muscari. Vamos a nombrar el elenco. Norma Pons. Adriana Eisenberg, Andrea Bonelli, Florencia Raggi, Florencia Torrente, Martina Guzmán y Valentina Bassi. Y la señora aquí, ¿quién les habla? ¡Qué un elenco! Un Dream Team tremendo. Tremendo. Producción de Faroni. Y les va muy, muy Y nos llevamos bien. Y se llevan bien. ¿Qué pensás que es lo que convoca a la gente? Más allá de que, obviamente... Me parece que es todo Muscari mágico. Muscari es un director muy... que uno va a ver a ver qué hizo, ¿no? A ver qué hizo. Pero además... A mí me parece que todo es mágico. Es Lorca, es la Casa de Bernarda Alba, es una obra que si no la viste en el colegio, te hablaron de ella, totalmente. O sea, sabes algo. Es el elenco a mí. Yo veo ese elenco y sí, me daban ganas a mí de verla. De pertenecer, de verla. Sí, son esas obras que las ves de abajo. Las quiero ver, o sea, qué bárbaro. Y después estar, es genial. ¿Tu personaje es...? Yo soy la criada, pero que tuvo relaciones con el marido de Bernarda, pero en una parte ella dice, soy de todas las criadas, yo soy la que más te quiso, y cómo hago para seguir viviendo sin vos, o sea, evidentemente era el amor de era su el vida. Amor de su vida, pero una criada, pero vos fíjate que Lorca tiene estas cosas, ¿no?, de establecer las diferencias sociales, porque no tiene nombre, la criada no tiene identidad, es la criada, y así a la que humillan, que subestiman porque pertenece como a otra clase, porque es pobre. Y el marido, y ella lo dice también, nunca más vas a levantar mis enaguas detrás de la puerta del corral. O sea, esta mujer no solo fue violada tal vez porque la criaron de chica, tiene una hija y después se termina transformando en este, en el hombre de su vida, y ella no lo puede decir. El amor esa es la parte más vida. Dolorosa y bueno, lo dice en un monólogo. Y bueno, la obra trata de tantas cosas, ¿no? De ¿cierto? Los celos, de las envidias, del desamor, de la falta de hombres. Eso. De la frustración, de sentir que la vida se te va y no hiciste nada. Del deber ser, ¿no? De esto de, la lo de que, aparentar. De las apariencias. Esta mujer que necesita para el afuera... Sí. Cuando fuiste convocada por Muscari, ¿qué pensaste en algún papel en particular? ¿Pensaste que en cualquier papel de la obra te parecería que estuviera bien? No, él me ofreció directamente la directamente. Criada. Sí, sí, porque ya tenía todo el elenco para el resto. Pero la verdad es que estoy feliz con las cosas que me tocan hacer. O sea, yo los amo a los personajes y no tengo demasiadas pretensiones. No sé por qué motivo no tengo estos objetivos, viste, cosas inalcanzables. No, yo voy disfrutando el camino, así como se me va presentando. Y se me presenta todo lo que necesito. Bueno, o sea, que eso veces, también está a veces bueno. Cuando, bueno el, yo quería estar en el mundo comercial, me cuesta mucho. Bueno, yo siempre tengo la teoría de que esa cosa de que enfocarse, viste... A veces uno va más livianamente y va con mayor cantidad de variables de ajuste. No, yo quiero esto, yo quiero ser artista, por llamar. Claro. Pero no es que si no es tal cosa, ¿no? Y eso da como una cintura para el pero disfrute. Pero vos fíjate que la relajación, yo cuando fui al casting Contrapero, yo iba pensando en Costa Rica. Claro, no entonces volvamos yo tenía a ese tema, mira. Otra cosa en mi cabeza, claro. ¿No? Totalmente. Obviamente. Si salía. Entonces como en mi cabeza, él me vio y me vio con una luz que era justamente la luz que tenía en el pasillo y no sabía si yo era actriz, si llevaba la comida o qué. Después le dijeron, claro, porque él no me conocía. Es yo hacía telenovelas claro, y él claro. estaba en el mundo del cine. Claro. Entonces
Entonces, cuando fui a hacer el casting, realmente no me importaba mucho. Y eso, yo creo que eso suma. Suma, estar relajado por la vida, porque si no, lo otro te trae frustración y dolor. Inevitablemente. Y odio, exactamente. Porque empezás a odiar a todas las que quedan. Exactamente. Mimi, ha sido un placer tenerte. Ay, te mando, mándale un beso enorme a todas las chicas, a todo el elenco, a Buscar y a todo, porque la verdad que es un placer. Pero antes de despedirte, quiero que saques una de las tres tarjetas. Vamos a ver las preguntas de cierre de la nota. Sí, no importa. Aceite de oliva extra virgen. Extra virgen es, ¿de qué sos virgen? Ay, bueno, ay, mi amor, esa risotada. Y extra virgen es, y ya lo seré, digamos. Porque virgen es de que soy virgen, pero todavía creo que... Y de matar a alguien. Pero no. Me matas, Mimi, me va. Y sí, y extra. Muchas veces tuve ganas de matar y no lo hice. Ah, ¿viste? Pero por supuesto, pero todos tenemos claro. Acá la compañera. Pero claro que si el tema es de no llegar. Y extra virgen, porque no matarás a nadie. No, el extra se lo sacamos, entonces. Todavía hay posibilidad. No, me voy. Chao, gracias por todo. Nos despedimos. Nos vemos mañana. Chao, gracias.